Bienvenidos a este nuevo espacio, La Mujer del Siglo XXI, un tiempo para el diálogo y la reflexión sobre los retos y la conquista de la mujer. Acompañadas por cuatro mujeres de bandera en esta ocasión, les hemos preparado un tema muy interesante, la mujer y el psicoanálisis, una forma de empezar esta nueva andadura con nuevos contenidos que estamos seguros van a tenerles sentados en su sillón muy atentos los próximos minutos. Pero no quiero adelantarme por el momento y sí dejar que mi compañera Laura López les presente algunos de los temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Adelante, Laura. Buenas noches, Elena. Buenas noches a todos, a todas. Vamos a dar comienzo en esta nueva etapa a un nuevo testimonio de dos mujeres en el que iniciaron un tratamiento psicoanalítico y vemos cómo no les has dejado indiferentes. Vemos cómo hay veces que padecemos de miedos, de inhibiciones, en las que tal vez no sabemos cómo salir, de ese querer, querer con poder, con ayuda. Veremos cómo estas personas han decidido coger la vida en las riendas de su deseo, de su propia vida, porque a veces estamos implicados en ideologías del Estado, de la familia, que vamos arrastrando y que realmente nos impiden vivir y a veces incluso llegamos a tener una enfermedad. Mejor poder con ayuda que no poder. Bueno, pues estaba en unas circunstancias de mi vida en las que tenía que tomar una serie de decisiones y era muy compleja, ¿no? Entonces, pues bueno, busqué un apoyo para ver si podía tomar las decisiones correctas y que todo fuera bien. Me aportó muchísima tranquilidad llegar a conocer, bueno, partes de mí, ¿no? Que no sabía bien manejar, ¿no? Pues aprendí a manejar una serie de situaciones complicadas, como ya he dicho, y bueno, a darme cuenta también de que muchas veces en la vida podemos transformar lo que hay a nuestro alrededor, empezando siempre por nosotros mismos. Que no tengan ningún tipo de prejuicio, porque es algo que puede aportarle bienestar en cualquier ámbito de su vida y van a aprender mucho. Yo fui solamente con la intención de preguntar y de informarme sobre los precios y sobre cómo, de qué iba la cosa, pero tal como llegué me tumbó en el diván. Pero sí es verdad que me interesa mucho siempre, bueno, el cambio personal, el crecimiento, el conocerme mejor y todo enfocado pues a la felicidad, claro, a sentirme bien en las relaciones y en mi vida en general. Tampoco llevo mucho tiempo, es verdad que no llevo mucho tiempo yendo al psicoanálisis, pero sí intuyo y presiento que me hace bien. Me siento como más libre a la hora de actuar. Yo lo recomendaría porque vas sacando viejas creencias de tu interior y las vas cambiando por otras que te hacen vivir mejor, a fin de cuentas. Vemos que el papel de la mujer ha sufrido una evolución a lo largo de la historia. Hay momentos en los que la sociedad solamente permitía a la mujer, más allá del matrimonio, del convento, la prostitución, nada más. Entonces, queremos saber qué ocurre con el pensamiento de la mujer. ¿Hay pensamientos machistas e inconscientes? Porque conscientes lo vemos, lo captamos, lo percibimos. Pero hay inconscientes, ¿no? Hay datos que dicen que antes del siglo XIX, por ejemplo, a las mujeres no les estaba permitido introducirse en el mundo de la medicina. Alegaban que era cuestión de bueno, por problemas de contagio, ¿no? Que eran más débiles. Entonces, ¿pensamos realmente que hay un tipo de producción de pensamiento en el que la mujer pueda acceder a una vía de producción de su propio goce, de sus propios deseos, más allá de la función de reproducción y la función de esposa? ¿Ha habido algún tipo de barrera en el pensamiento de la mujer a lo largo de la historia? ¿Se ha visto reprimida su sexualidad? ¿Ha supuesto el psicoanálisis un antes y un después en la libertad de la mujer? Una disciplina científica que para muchos supone una transformación, una revolución en el pensamiento, donde se le permite a la mujer que hable. La introduce en un mundo humano donde ser hombre o ser mujer es poco, donde tiene la posibilidad de crear, de producir, no solo por amor o porque la amen, sino para el orden del deseo humano. Un tema no exento de polémica que tendrá cabida en el programa de hoy, Mujer y Psicoanálisis. Muy bien, pues daremos paso a continuación a nuestras tertulianas, que consideraremos este tema no exento de polémica, como ha comentado en el vídeo,
en el que expondremos unos temas tan interesantes y visto desde el punto de vista de expertas, ¿no?, en la cuestión. Muchas gracias, Laura, por este trabajo realizado y por presentar este tema que, como bien dices, no está exento de polémica, también por la novedad, unirle dos significantes tan importantes como son la mujer y el psicoanálisis. Para ello nos hemos acompañado esta noche por cuatro invitadas excepcionales. A mi izquierda, Pilar Conde, diputada de Igualdad de la Diputación de Málaga. Muy buenas noches, Pilar. Buenas noches, Elena. Gracias por estar aquí con nosotros para inaugurar este espacio. Un placer para mí poder compartir conversación y plató contigo y con el resto de invitadas, por supuesto. Muy bien. La doctora Alejandra Menasa, directora del Departamento de Clínica de la Escuela Grupo Cero, directora del Departamento de Medicina Psicosomática, psicoanalista, médico internista. Muchas gracias por haber viajado y estar aquí con nosotros en este estreno. Muchas gracias, Elena. Susana Jiménez, asesora jurídica especializada en relaciones internacionales, derechos humanos y género. Perdón, Susana Martín. También directiva de varias asociaciones, entre ellas la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres, que nos va a aportar interesantes conocimientos sobre el mundo asociativo también. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Gracias. Y a mi derecha, Genoveva García, socióloga, que también nos va a aportar interesantes contenidos desde la sociología, la antropología, pues a este interesante plantel con el que nos encontramos esta noche. Muchas gracias, Elena, buenas noches, y de verdad que es importante estos espacios, ¿no?, de debate y donde podamos generar también ideas, ¿no? Para comenzar y para tener, digamos, un punto de inicio, hemos entrevistado al director de la Escuela Grupo Cero, Miguel Óscar Menasa, el doctor Miguel Óscar Menasa, psicoanalista, poeta, médico, editor, pintor, una persona que también ha sido propuesta para el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, y al que le hemos hecho una serie de preguntas al respecto de la temática de hoy. Le dejo con el vídeo y luego, a partir de ahí, iniciamos la tertulia de hoy. Yo creo que el primer feminista fue Jesús, en el sentido que a partir de Jesús... Por ahí estoy equivocándome, ¿no? En el sentido de que quiero hablar del Dios cristiano que le permite a la mujer hablar con Dios directamente. Los dioses anteriores, por ejemplo, el dios hebreo, no le permite a la mujer hablar directamente con Dios. Tiene que hablar con el hombre y el hombre le transmite a Dios lo que le pasa a la mujer. Entonces, ese fue el primer paso en el feminismo. Y el segundo paso importante lo dio Freud, porque le pidió a la mujer lo que nunca le habían pedido. Más bien, la mataban por hablar. Y Freud les dijo que si no hablaban, no podía haber relación. Mire, yo sin mujeres no puedo vivir. Y hasta le digo la verdad. Los hijos los tengo una mujer. Que no hay manera de hacer algo en la vida sin que haya una mujer. Pero claro, ahorita hay hombres que piensan diferente, ¿no? Yo creo que la mujer además es una energía nueva. Que se quiera o no va a modificar los fundamentos, yo diría filosóficos, de la relación de los hombres y las mujeres, porque ¿qué es la filosofía sino el modo en que viven los ciudadanos, ¿no? Y bueno, la filosofía que tenemos, que nos comanda, es mala, desgraciadamente, ¿no? Es una filosofía mezclada con la moral, donde la mujer existe a medias, ¿no? Entonces... Si uno quiere una mujer completa, no tiene que apartarse de la filosofía y de la moral que requieren hasta el día de hoy los destinos de la mujer. Bueno, porque como ella es la que produce el deseo, al hombre le conviene dominarla de alguna manera, ¿no? O atarla con cadenas, o esclavizarla a sentimientos, ¿no? A obligaciones familiares. La mujer es una gran fuente de vida. Estoy hablando de la mujer como un ímpetu insoslayable. Lo que pasa es que, claro, que ella no se quiere... no quiere tomar ese lugar, y lo menos se lo quiere dar, entonces... Y una mujer sin amor es una mujer que camina
todo el día de un lado para otro preguntándose por qué nadie la ama. Es decir, no existe a nivel social. En cambio, una mujer enamorada puede, como decía la leyenda antigua para el hombre, puede mover montañas. Es muy fácil que una mujer se vaya con una amiga al cine cuando el marido desaparece los miércoles o los martes por cuestiones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero cuando pasa eso al revés, el marido hace un ataque de celo. Cuando su mujer desaparece con amigas, ¿no? Dos o tres veces por semana, ¿no? Él le hace un ataque de celo. Él no piensa que está trabajando. Claro, porque la mujer es la madre del sujeto, a ver si entiende. Entonces tengo la misma suspicacia que tenía con mi mamá, cada vez que me dejaba en la cuna yo me ponía a llorar. Yo creo que tiene que haber una igualdad frente a la ley, ¿no? La ley tiene que ser igual para hombres y mujeres, pero después la mujer es radicalmente diferente al hombre. Le tienen que permitir esa diferencia. Sí, porque no la entendemos la mujer, el hombre no la entiende la mujer. Todas las claves que le dan al hombre cuando estudia, el primario, el secundario, la religión, los partidos políticos, la universidad, son claves que no sirven para entender el amor. Entonces, claro, son como extraterrestres, entonces tenemos ese prurito. Además, como no la podemos disecar como hacemos con los extraterrestres, que lo partimos por la mitad de lo que tienen adentro, tenemos cierto cuidado de ella, pero es un ser completamente extraño a nosotros. Bueno, el doctor Menasar nos ha planteado diversas y difíciles cuestiones también que nos deben hacer plantearnos como mujeres también qué elementos hay en nosotras que nos están impidiendo no solo conquistar muchos logros, sino en muchas ocasiones mantenerlos, porque es cierto que a lo largo de la historia las mujeres hemos conseguido muchas cosas, pero en muchas ocasiones se les ha olvidado que también hay que mantenerlas. ¿Qué opináis de esto? ¿Es el hombre el único enemigo de estos avances de la mujer? ¿Qué puntos hay en las mujeres que también nos lleva a entorpecernos ese avance? Bueno, quizá no es que tengamos en nosotras elementos que nos lo estén impidiendo, sino que sea la propia socialización que se nos ha dado, ¿no? Esos mandatos de género que, bueno, pues que encaminan a los hombres a tener unos determinados roles y a las mujeres a tener otros, ¿no? Como mencionaba, pues por ejemplo, el hecho del enamoramiento y cómo una mujer pues quizá deja muchas cosas por el hombre, mientras que el hombre no las deja por la mujer, ¿no? Quizá a las mujeres la sociedad nos ha enseñado a depender más del hombre, pero no creo que sea algo intrínseco al sexo femenino, sino que más bien ha sido como se nos ha socializado y habría que empezar pues por cambiar ese chip, ¿no? Y por verlo de otra manera, por quizá eliminar algunos de esos mandatos de género, pues nos enriquecería mucho más a todas y a todos y tendríamos pues más libertad de decidir, ¿no? Claro, lo decía en el vídeo también el profesor Menasa, ¿no? Que hay que cambiar de filosofía, hay que cambiar de pensamiento. Si no se cambia de pensamiento, no se puede cambiar de modo de vivir, ¿no? Pero que también nosotras pensamos así, ¿no? De que está dentro de nosotras, ¿no? Es que esa formación y esa socialización que tenemos está, como no hagamos un trabajo sobre nosotras mismas, no la podemos transformar, ¿no? En ese sentido está dentro de nosotras, ¿no? Ya forma parte nuestra, si no la podemos transformar en otra cosa. Y respecto a lo del amor, me he acordado de una frase de Betty Friedan, ¿no? De la gran exponente del feminismo, ¿no? Que decía, el amor es el opio de las mujeres, ¿no? Es verdad que las mujeres dejamos mucho más por amor, eso es un hecho que sucede, ¿no? El mito del amor romántico, ¿no? Nos han enseñado a creer tanto en eso que nos han hecho depender de eso, entonces hay que reinventarse y efectivamente creo que el psicoanálisis puede ayudar mucho a, bueno, pues abrir esas otras puertas y a poder vernos de otra forma, ¿no? Seguro que vosotras sabéis mucho más de eso, que sois las expertas de la materia. A propósito de lo que estabais comentando, sería importante también abordar el por qué las mujeres acuden muchas veces, por ejemplo, al psicoanálisis, ¿no? O sea, ¿en qué situaciones?
¿Son situaciones, por ejemplo, de rupturas sentimentales donde están buscando respuesta o realmente pues tienes una vida más o menos equilibrada pero quieres, yo qué sé, mejorar determinados aspectos de tu vida? No tiene, o sea, tiene que haber una ruptura, tiene que haber una situación muy difícil para que la gente vaya, o en este caso las mujeres vayan a una consulta psicoanalítica, o normalmente sería bueno preguntarse en qué ámbito o qué es lo que lleva a que las mujeres, por ejemplo, utilicemos el psicoanálisis como una herramienta para conocernos, para mejorar, para superar determinadas situaciones, pero no como un instrumento finalista, ¿no?, sino como algo terapéutico que nos va a ayudar también en el crecimiento. Sí, yo creo que el psicoanálisis no se reduce a una terapia, ¿no? De hecho, el programa este de hoy, Mujer y Psicoanálisis, yo creo que lo que nos intenta decir es que el psicoanálisis piensa de otra manera a la mujer, le da un lugar, le da el lugar de la palabra. Y si hablamos del psicoanálisis en grupo cero, además, le exige la escritura. Las psicoanalistas de grupo cero tenemos que escribir para formar parte, ¿no? Porque si no hay una escritura que dé cuenta de un pensamiento que incluya lo femenino, tampoco hay transformación de la ideología, ¿no? Es decir, sin escritura no hay transformación social. Tiene que ver un poco con lo que comentaba antes, ¿no? De esas conquistas, de esos logros, si tampoco la mujer los plasma y los marca en su historia, pues igual los pierde, ¿no? En ese sentido de la escritura, de la educación, de lo que tú bien dices, que el psicoanálisis sea una herramienta que le permita leer en sí misma los elementos que actúan a favor o en contra de su propio crecimiento y también transformar las estructuras sociales que lógicamente luego se cristalizan en su vida, ¿no? Porque lo que no existe, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y cuando, hablando de la palabra escrita, cuando tú escribes algo, pues ahí queda algo patente, hay algo a lo que hace referencia. Las mujeres tenemos el problema de que somos poco visibles y además el éxito de una no se lleva al éxito de todas las demás, se queda en una sola mujer. Es decir, constantemente estamos expuestas a que se nos cubra o no se nos dé el suficiente espacio para que el éxito de una pues se pliegue también al resto, ¿no? Porque son conquistas sociales. Se dedican solamente al éxito de una mujer como persona, pero no en general, ¿no? Como miembros, como bueno, miembros no, pero como sujetos activos en la sociedad, ¿no? O sea, esos pequeños logros de las mujeres, por eso nos cuesta muchísimo más llegar a determinadas posiciones, ¿no? Bueno, pero yo lo que tú acabas de decir quizá me resulta un poco llamativo en el sentido de que me recuerda a alguno de los estereotipos que nos atribuyen a las mujeres, que es esa envidia que parece que tenemos innata entre nosotras, que yo creo que realmente pues no deja de ser eso, ¿no? Un poco un estereotipo. Y no creo que ninguna mujer a nivel general se sienta atacada por el éxito de otra, sino en todo caso lo puede admirar o lo puede incluso desear o querer conseguir sus metas, ¿no? Pero yo creo que en general las mujeres nos alegramos de ver que otras mujeres consiguen lo que persiguen y que alcanzan éxitos en su vida pública, bueno, en su vida profesional. Bueno, yo no creo que Genoveva ha dicho que uno no se alegre, pero tal vez que hay poco corporativismo en ese sentido, que sumamos a veces poco nuestras fuerzas de cara para transmitir las cosas. No, y que son agentes externos a nosotros. No hablaba directamente que somos las mujeres las que no, a lo mejor me he explicado mal. Lo que trato de decir, cuando una mujer tiene un éxito, la misma sociedad tiene mecanismos para volvernos invisibles, y es decir, se destaca el éxito de esa mujer como persona, pero no como un colectivo, no colectivo, pues somos la mitad de la humanidad, como sino mujer, como una fuerza social. Sí, es lo que quiero decir, o sea, se nos invisibiliza, lo que tú comentabas, ¿no? Las mujeres se nos anula y a lo mejor pues se pasa de puntilla por el éxito de muchas mujeres. Ese es el problema. En cambio, un hombre, cuando es exitoso, pues se le suman a todos los hombres que tienen su entorno. Siempre se le saca provecho a ese éxito. Claro, sí, se rentabiliza. En más, nuestro caso cuesta nunca mucho más visibilizar los éxitos de las mujeres, y eso lo podemos ver a y lo rentabilizarlo largo de la historia en mujeres de todos los ámbitos, científicas, artísticas, escritoras, ya que lo mencionabais. Es sangrante, ¿no? Directoras de cine. Sí, Marie Curie, claro. Que le dan el premio Nobel a los dos. A él le dan la cátedra y a ella se la niegan el mismo año, cuando les habían dado el premio Nobel. Y hay muchísimos más en todos los campos, ¿no? A lo largo de la historia, en los que las mujeres pues no
se nos niega ese espacio y bueno, pues tenemos muy, muy pocos referentes que se han salvado casi de esa criba, diría, como Marie Curie, pero bueno, ahí está su experiencia y todo lo que les costó, ¿no? Entonces habría que ir un poco más allá y ver por qué efectivamente se nos está invisibilizando o nos está costando mucho más pues que esos éxitos al final lleguen y se plasmen y los conozca la sociedad, ¿no? Habría que cambiar estructuras individuales a través de herramientas como el psicoanálisis, pero habría también que cambiar estructuras pensamiento colectivo, claro, ¿no? Pues, formas de pensar colectiva, y eso quizás sea aún más difícil. Esos éxitos, como bien decís, no son cuestiones excepcionales que aparezcan de vez en cuando en la historia, ¿no? Y por ejemplo, el estudio que se ha realizado en el libro que un poco marca el título de nuestro programa, el libro de la editorial Grupo Cero, La mujer del siglo XXI, que aborda muchas de las temáticas de las que nos vamos a servir a lo largo de esta temporada, pues aparecen, ¿no?, como en el campo del cine, como decía Susana, en el campo de la medicina, la ciencia, pues muchas mujeres han realizado un trabajo encomiable, en muchos casos teniendo incluso que travestir su propia identidad para poder desarrollar su labor, y en muchos casos, pues bueno, siendo luego atribuido el éxito a un varón en lugar de a ella, ¿no? Es decir, que no es excepcional, que sí es cierto que actualmente muchas más mujeres acceden a la formación, al mundo laboral, mucho más que antes, pero no a los puestos directivos. Claro, pero en ese sentido que la mujer, su valía la demuestra claramente y la ha demostrado a lo largo de la historia, que no es una cuestión anecdótica, ¿no? Lo que pasa es que el hecho de la invisibilidad de la mujer, que históricamente ha sido así, contra la que aún estamos luchando, ¿no?, pues a mi juicio es una consecuencia lógica de la sociedad claramente patriarcal en la que hemos vivido, yo creo que históricamente, desde que el hombre es hombre, ¿no? Y lo refería también el profesor Menasa, ¿no?, que empezaba precisamente su entrevista hablando de la influencia de la religión en, bueno, que llevamos todas, sobre todo mujeres de una generación como la mía, en la que en general recibías una educación religiosa, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta desde que empiezas a tomar conocimiento de por qué estás en el mundo y te empiezan a contar pues que la mujer nace del hombre, que es un apéndice, una derivación del hombre. Evidentemente, yo estoy convencida de que este origen del mundo pues lo escribió un hombre y lo ha contado un hombre generación tras generación y nos ha llegado a nosotras mismas. Después, el modelo que te impone la religión y que asumes de cara a la mujer es el modelo y la imagen de la Virgen María, que es el referente como mujer que tenemos en la religión católica, ¿no?, en nuestro caso. Sí, y esposa y madre, ¿no? Efectivamente, esposa y madre, una mujer dedicada a su hijo, que acepta todo lo que le viene impuesto sin preguntar, una mujer sumisa y bueno, pues ese es un poco el referente que te da la religión y con el que te has educado. Por supuesto, después pues, uno se va formando, va viviendo y tienes la oportunidad de haber pensado, oído mucho más allá y te das cuenta de muchas cosas, pero obviamente todo ese bagaje cultural, ese pozo lo llevamos todas en mayor o menor medida. Cristina Marsillac ponía como ejemplo de esto de la mochila que llevamos todas las mujeres y donde vamos metiendo pues todo eso que nos han ido inculcando desde pequeñitas, la educación, nuestro entorno y luego lo que cada una de nosotras pues produce internamente en el sentido muchas veces de culpas y de impedimentos que en cierta medida sí que son fruto interno de cada una a la hora de desarrollar determinadas funciones, ¿no? Ese conflicto interno que viene muchas veces las mujeres a la hora de intentar llevar a cabo pues de forma compatible su profesión y su hogar, ¿no? Incluso muchas de esas frases que transmiten esa ideología no son dichas en palabras, ¿no? Son, digamos, se van mensajes, embebiendo a través de mensajes indirectos, inconscientes, y aquí Alejandra nos podrá aportar más. Los mensajes inconscientes también se fundamentan en una escritura, ¿no? Yo me estaba acordando de algunos estudios del siglo XIX donde hubo verdadero ahínco en demostrar que la mujer era un ser inferior al hombre y había neurólogos estudiando eso, antropólogos,
y incluso una teoría de la termodinámica que decía que como la energía era constante, si la mujer la dedicaba al estudio y al trabajo, se la iba a restar a la reproducción, ¿no? Y ahí hubo un gran revuelo científico en contra de que la mujer se incluyera en el mundo laboral y en el mundo del estudio científico y de la formación, ¿no? Entonces, quiero decir que todos los prejuicios que tenemos están fundamentados en algún tipo de escritura, que hay que escribir más, hay que escribir sobre eso, hay que reescribir la historia, ¿no? Claro, y que la mujer claro. tiene que reescribir también y escribir su historia. Sí, de... la mujer o un hombre que incluya lo femenino, ¿no? Porque tampoco digo que son funciones en realidad, ¿no? Tampoco es tan importante el sexo para realizar las funciones. Un médico es un médico, más allá de que sea mujer o varón, un abogado es un abogado, más allá de que sea, ¿no? Una abogada, quiero decir... que es, las funciones son las funciones, ¿no? Y fíjate, hablando de esas capacidades femeninas llevadas a la sociedad o de determinados modelos, el caso de Islandia, yo recuerdo cuando empezó bueno, esta crisis en el 2008, crisis financiera, Islandia fue uno de los primeros países que, bueno, que colapsó, ¿no? Tenía un sistema financiero importante y se vino abajo. Y el Financial Times sacó un artículo donde decía que iba a ser, fue el primer país en caer, pero iba a ser el primero en recuperarse. Y la diferencia no estribaba en el modelo económico a seguir, sino que las mujeres se habían hecho cargo del sistema. Es decir, los primeros dos bancos que se nacionalizaron fueron presididos por mujeres. Y ellas decían, es que no, esta vez no hemos llegado para limpiar, hemos llegado y nos vamos a limpiar esto y nos vamos a quedar, porque a ver, ya está, o sea, es decir, las mujeres vamos en un sentido, ya basta de remar, ¿no? También nosotros queremos poner la dirección a esto. Y efectivamente el caso de Islandia, que muchas veces pues los vemos en las redes sociales o en la prensa, que ha sido un ejemplo, ¿no? De superación de la crisis y de mejora económica notable. Uno de los factores es la incorporación no solamente de la mujer, sino una cosa que ha dicho Alejandro importante, que es los valores femeninos, las capacidades femeninas, ¿no? Que muchos hombres las tienen también y nos apoyan y en esa tarea tenemos que contar con ellos, es muy importante. Entonces no se trata solamente de nosotras como mujeres, sino de esos valores de planificación a largo plazo, del bienestar común, de llevar también un modelo económico distinto, más sostenible, más responsable. Y muchas de esas cualidades los antropólogos nos las atribuyen a las mujeres. Somos pensadoras en red, interconectamos, somos cuidadoras, protegemos, es decir, tenemos muchos valores que pueden cambiar los modelos económicos y los modelos sociales y mejorar también el bienestar común, ¿no? Es que realmente desaprovechar el potencial de la mitad de la población, aunque sea solamente pensando en términos productivos o en términos económicos, pues es una enorme torpeza, ¿no? Indudablemente yo estoy convencida de que somos distintos, el hombre y la mujer tenemos una forma de pensar distinta, una forma de ver las cosas, de afrontarlas, pero eso no quiere decir que esas diferencias tengan por qué suponer una desigualdad, ¿no? Ni de trato, ni de oportunidades, ni de acceso a... bueno, una formación o cualquier tipo de trabajo. Yo creo que lo mejor que tienen hoy, o yo creo que en el 99% de los casos que tienen hoy las niñas y las jóvenes, es que afortunadamente saben que pueden, si ponen empeño, por supuesto, y esfuerzo, llegar a ser lo que quieran en la vida, ¿no? Que eso ya es mucho y eso es lo que tienen que potenciar, ¿no? Las desigualdades, por supuesto, existen. Otras, yo creo que también son tan, bueno, están ya tan asentadas que no estoy yo muy convencida de que tanto sea así como ese, el amor, la mujer que busca como casi finalidad de su existencia el ser amada, ¿no? Yo creo que eso en cierto modo lo venimos arrastrando, porque antes la mujer sin un matrimonio pues no era nada, ¿no? Pero realmente hoy día no quiero yo pensar, por lo menos, que ese sea el objeto de la gran mayoría de las mujeres, aunque parece que hay un renacimiento de ese pensamiento. Es el amor más otra cosa, más otra cosa, más otra cosa, ¿no? Que no puede ser que juguemos todas nuestras cartas a la cuestión amorosa, ¿no? Sí, pero hay cierta dependencia emocional, ¿no? Seguimos teniendo una dependencia emocional importante. Es muy difícil desaprender todo lo que se ha aprendido desde que una nace, ¿no? Historia, ¿no? Aun cuando
te haces ese autoexamen o cuando te formas en igualdad, te formas en historia, no en la que nos han contado la patriarcal, sino bueno, en cómo han sido las cosas de verdad, aún así, aún teniendo toda esa formación y toda esa información, pues cuesta mucho desaprender para volver a aprender de una forma diferente con menos limitaciones, ¿no? Aún sabiendo todo lo que sabemos, pues muchas veces volvemos a caer en los mismos errores y ese proceso cuesta. Ahí el psicoanálisis tiene mucha, ¿no?, mucha incidencia, porque no es una cuestión de conocimiento consciente, sino que a veces es una cuestión de transformar estructuras que están a un nivel tan inconsciente instalados en nosotros que no hay manera de llegar si no es con el instrumento psicoanalítico, ¿no? Claro que no es cuestión de acumular conocimiento, como tú dices, eso tiene que producir una transformación en el sujeto. No, es más que una más inconsciente. Claro, es más como un saber, más que un conocimiento consciente. Bueno, nos quedan muchas y más interesantes cuestiones. Vamos a dar paso a la publicidad, pero volvemos enseguida y esto se está poniendo muy interesante. Hemos hablado de temas muy interesantes y queremos saber cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer. ¿En qué se basa la diferencia en la sexualidad? ¿Solamente anatómico? ¿Es cuestión de pensamiento? En el psicoanálisis hemos visto que hay cuatro posiciones: padre, madre, hombre y mujer. ¿Cómo se introduce en la sociedad, en las personas, en lo humano, lo femenino? ¿Por qué se tiende siempre a decir que lo diferente es peor o es mucho peor de lo que realmente se trata en la sociedad? ¿Por qué no se enriquece directamente? Retomamos la tertulia que teníamos anterior a la publicidad, pero nos quedaba por ver el segundo fragmento de la interesante entrevista al doctor Menasa para que nos dé más contenidos para la tertulia. Veamos esa parte de la entrevista y luego volvemos con nuestras invitadas de esta noche. Cero es una lucha que está llevando a cabo la mujer de hace más de 100 años y que, así como tiene protagonismo el Grupo Cero, tiene protagonismo en otros lugares. Tal vez la diferencia es que el Grupo Cero muestra el protagonismo que la mujer tiene en el Grupo Cero. ¿Qué diferencia hay entre un equipo militar normal y un equipo de élite? La mujer del Grupo Cero puede considerar mujeres de élite en el sentido de que se psicoanalizan, escriben, pintan, actúan socialmente, trabajan socialmente. Entonces es una élite, es un grupo de élite. Desde dentro de 100 años, todos los pasos que estamos dando habrán sido necesarios. Y si no, ni se recordarán, ni serán históricos, ni estarán en ningún libro. Acuérdense que dos grandes de este asunto, Lenin y Trotsky. Lenin le dijo: estamos haciendo la revolución. Y Trotsky le dijo: si la escribes. Y entonces fue el otro y se escribió seis tomos así grandote. Entonces hay revolución soviética porque está en esos libros, sino que escribiese si la revolución soviética. ¿Qué idea? Es un consejo que le dan a los niños. Muy interesante, el internet está plagado. Un niño que lee será un adulto que piensa, ¿no? Yo no sé si es bueno eso, que yo. Esto es lo mismo, que lea. Que lea, porque las lecturas te apartan de la ideología familiar. Que lea, que lea. Cada novela es una vida gratis, que nos es prestada, regalada por 6 euros, 8 euros. Vos te lees la novela y estás viviendo la vida del novelista sin vivir la vida del novelista, gratis, 6 euros. Por ejemplo, si ustedes se acostumbran a leer teatro, se van a dar cuenta que la vida de los personajes influye en uno, porque hay personajes casi perfectos. Entonces uno quisiera ser como ese personaje. A veces estabas un poco distraída, contando las estrellas, escuchando mis versos. ¿Cómo te gustaban mis versos? A mí me gustaba que fueran mis versos, sino yo, quienes te fueran conquistando.
Si te enamorabas de mi poesía, yo sería un gran poeta solo para que te quedaras a mi lado, contemplando tu obra maestra, este escritor, todo del tiempo, todo de las lágrimas. Bueno, para seguir los consejos del profesor Menasa, que leamos, pues una recomendación para ustedes es el libro La mujer del siglo XXI, una aproximación psicoanalítica, también para aquellos que aún no conocen suficientemente qué es el psicoanálisis y qué aporte puede hacer a la mujer, de la editorial Grupo Cero, y les va a ayudar como guía para los siguientes programas. Y en este sentido, estábamos hablando antes fuera de cámara de que tal vez la psicoanalista del programa dábamos por sentado, pues bueno, lo interesante, los aportes que ha hecho el psicoanálisis al campo femenino, pero que no todos los televidentes pues están al tanto de ello. Y en ese sentido también recuperar en cierta medida la imagen de Freud de cara al importante aporte que hace a la mujer. Y me gustaría que Alejandra nos hablara un poquito de eso y por supuesto que vosotras también, pues las ideas que tenéis o que teníais al respecto y lo que a lo largo de la conversación de ahora hemos podido aprender. Claro, yo creo que el psicoanálisis llega en una época donde a la histérica, a la paciente histérica, también había pacientes histéricos, que es Freud es el primero que habla de eso, que hay hombres histéricos, que no es, la histeria no es una cuestión exclusiva de la mujer. La histeria es una estructura muy compleja, no es una mujer que se pone a chillar, ¿no?, en los pasillos como una histérica, que se suele decir, ¿no? Es una estructura compleja, clínica, una estructura clínica. Entonces, Freud lo primero que va a hacer es separar la palabra histeria de la palabra mujer y dice, no todas las mujeres son histéricas, ¿no?, porque es frecuente, ¿no?, confundir a una mujer con una histérica, ¿no?, fácilmente. Se dice, va, esta es una histérica, no le hagas ni caso, se la desacreditas. Entonces, el primer paso importante que yo creo que él dio fue separar las dos palabras, ¿no?, la palabra mujer y la palabra histeria, demostrando que había casos de histeria masculina también, ¿no? Luego, otra cosa que decíamos, a las pacientes estas se las maltrataba, se las ponía hierros candentes a través del útero, porque la palabra histeria viene de histero, de útero, y se creía que ahí anidaba toda la cuestión, ¿no? Es decir, había un maltrato sobre estas pacientes. Imagínense lo que fue para ellas que una persona fuera allí y les dijera, hable, hable, usted puede hablar, ¿no? Y eso abrió una vía donde se las dejó de maltratar, donde se consideró que eso era una enfermedad, lo que padecían, que tenía un tratamiento, que era el psicoanálisis, que se fue descubriendo con ese bagaje, con esas pacientes, ¿no? Entonces yo creo que al decirle a la mujer, en general, hable, le abrió otra vía, ¿no?, porque hasta ahora se la había silenciado siempre. Por eso decimos que el aporte del psicoanálisis es, si la mujer lo tomara, si quisiera tomarlo, es muy revolucionario para ella, ¿no?, en tanto que es necesario para el pacto analítico que ella hable, es condición del pacto que ella hable. Se le pide que hable, ¿no? Y decíamos, incluso si lo llevamos más allá, se le pide que escriba, ¿no?, en el grupo cero decíamos, ¿no?, en el psicoanálisis grupo cero. Entonces yo creo que tenemos que un poco limpiar la imagen de Freud en el sentido de que muchas feministas lo han trabajado en un sentido, lo han llegado a llamar misógino, cuando yo creo que él se rodeó de mujeres desde el principio. Hay grandes psicoanalistas, ¿no?, está Lu Andrea Salomé, está María Bonaparte, ¿no?, hay un montón de psicoanalistas alrededor de él que estaban trabajando codo a codo con él y que él les dejó estar ahí, ¿no?, y les permitió hablar y les permitió escribir, ¿no? Ellas también se dieron ese permiso, por supuesto, ¿no? Si no hay una mujer que desee, por mucho, no hay un hombre que te permita o no te permita, ¿no? Si tú no deseas, evidentemente no hay posibilidad de transformación para ti. Entonces yo quería dejar como abierto esa cuestión, ¿no?, de que no rechacemos el psicoanálisis porque sintamos que es una cosa que va en contra de la mujer, porque al revés, ¿no?, hay un montón de aportaciones freudianas. Freud nos enseña que podemos ponernos no solo en la posición de objeto que hemos tenido históricamente, sino en la posición de sujetos deseantes. Nos enseña que muchas veces tenemos la llave del goce, para la mujer es mucho más fácil gozar que para el hombre, ¿no?, ponerse en esa posición de gozar, ¿no? Quiero decir que hay muchas cosas que nos enseña el psicoanálisis que podrían, si la mujer las tomara, ayudarla, ¿no?, a producir esa pequeña revolución personal que hace una revolución más. También separar lo que es la posición masculina y femenina de la genitalidad, lógicamente, ¿no? Claro, en muchos casos la mujer como madre
se atribuye, digamos, un papel preponderante con respecto a los hijos, como si fueran algo de ella, simplemente por el hecho de haberlos tenido en su vientre y haberlos parido, ¿no? Y en ese sentido, pues también él habla de que son posiciones psíquicas, padre, madre, hombre y mujer, y cualquiera de ambos sexos pueden posicionarse en esas funciones, ¿no? En el sentido que él habla de lo masculino como la actividad, la actitud activa que un sujeto puede tomar en un momento determinado, y la feminidad como una posición pasiva, ¿no? Entonces, claro, digamos, que posición pasiva, quiero aclarar, ¿no? Para que no sea, la posición pasiva requiere una actividad tremenda. La posición pasiva es la posición del escritor, por ejemplo, de la creación. Si uno no se deja penetrar por la historia de la escritura, si no se deja escribir, si quiere ser él el que escriba, ¿no?, sale una cosa espantosa que es ilegible, ¿no? Es decir, si no tomo toda la historia de la escritura, si no leo primero, como decía el doctor Menasa, ¿no?, y no me hago me empapo con esa historia de la escritura y luego me dejo escribir, ¿no?, es una cosa inconsciente la escritura. Entonces, la posición del escritor es una posición femenina, sea un hombre o sea una mujer quien escriba, ¿no? Incluso para que exista el crecimiento, cuando uno tiene una actitud demasiado activa, no permite que crezca nadie diferente a su alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque tu actitud sea pasiva, activa, pero en el sentido de permitir que los jóvenes crezcan, que puedan expresarse y que no tienen por qué hacer lo que tú esperas de ellos exactamente, ¿no? Que a veces en el campo de la maternidad, o de la educación de los hijos, o de la educación de los más jóvenes, les inhibimos a través de tantas exigencias o tanta actividad, en lugar de dejar que a través de nosotros puedan crecer, ¿no? Sí, efectivamente, la creatividad surge también desde los estados de tranquilidad, ¿no? Porque evidentemente se necesita un cierto clima de relajación para tú poder pensar, crear, plasmar, y eso está malentendido. Y hay otra cosa que me parece interesante, que es el tema de la simbología. Tú mismo lo hablabas con el tema del lenguaje, por ejemplo, histérica es una palabra que tiene una connotación negativa y se nos ha atribuido a la mujer. O sea, normalmente siempre tiene, bueno, y muchísimas palabras más, ¿no? Lo que es la simbología, el lenguaje, lo que condiciona. Y cómo nos cuesta muchísimo desmontar todo ese entramado de palabras que lo único que hacen, bueno, o que han hecho es deformar determinada realidad, ¿no? Alejandra nos lo ha explicado muy bien con el tema de la histeria. Y pasa, por ejemplo, también el tema, hablabas tú del tema lo masculino, lo femenino, por ejemplo, con las capacidades masculinas, femeninas, lo pasivo, lo activo. Hay hombres que tienen capacidades femeninas y hay mujeres que tienen capacidades masculinas. En el mundo del empleo, por ejemplo, ya no se habla se habla más, no tanto de cuotas, sino de las capacidades que tiene cada uno. Y por ejemplo, cuando un hombre hace labores de casa, se le dice que es un manitas o es un cocinita. O sea, ahí otra vez entramos en el lenguaje y en ese ejercicio, ¿no?, de destrozar un poco la imagen, porque bueno, ¿cómo va a ser un cocinita, un manitas, ¿no?, cuando es un cocinero o una persona que tiene habilidades manuales? Pero es que estamos volviendo otra vez a los mandatos de género nuevamente, ¿no?, y retomando un poco lo que hablaba Laura, lo que comentaba Laura y también el doctor Menas. Hablábamos de diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, pues más allá de las diferencias biológicas, la gran mayoría de diferencias son sociales y están basadas en esos mandatos de género, es decir, lo que atribuimos que el hombre debe hacer y lo que atribuimos a la mujer para qué es lo que ella tiene que hacer, ¿no? Y yo creo que las dos cosas nos limitan mucho, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, por ejemplo, también quería comentar con el tema del psicoanálisis, quizá lo estamos centrando mucho en las mujeres, es una herramienta que nos puede servir mucho a nosotras para quitarnos pues esos obstáculos o esos hándicaps que como que nos han ido colocando o nos han ido direccionando. Pero creo que también a los hombres les puede resultar igual de útil, porque esta forma de concebir la sociedad patriarcal en la que vivimos, pues de alguna forma nos merma o nos limita mucho a las dos partes. Por ejemplo, con mandatos de género es que la mujer sea la que cocina y el hombre sea el que trabaja, pero también que el hombre no pueda llorar porque está mal visto, ¿no? Al final eso es un mandato de género. ¿Las mujeres somos más sensibles o es que a las mujeres se nos ha permitido llorar mientras que a los hombres no? Entonces todo eso pues es una carga una vez más de esos, como digo, mandatos de género. Y quizá también sea el psicoanálisis bueno para los hombres en ese sentido, ¿verdad? Que nos estamos centrando mucho como si
la mujer necesitara más el psicoanálisis. No querría yo que se llevara a nadie esa sensación, sino que simplemente es una herramienta muy útil, y al quizá haber tenido más limitaciones nosotras por esa sociedad patriarcal, pues nos puede servir muy bien de ayuda, pero igualmente también puede servir a los hombres y enriquecer para quitar esos prejuicios, sacarlos también de la mochila y ser también más libre, porque con una concepción de igualdad en la sociedad, pues creo que ganamos todos y todas, hombres y mujeres. En este sentido, Susana, también el programa se llama La Mujer del Siglo XXI, pero en absoluto es un programa solo para mujeres, porque no vamos a vivir en una sociedad solo para mujeres, ni queremos eso en absoluto. Queremos que sea un programa para mujeres, para hombres, para personas con distinto pensamiento, y queremos que ellos también sean partícipes de este proceso de transformación, porque al fin y al cabo que las mujeres adoptemos nuevas posiciones no debe excluirles, ¿no?, a ellos en nuestra vida. Yo lo que, bueno, me ha encantado lo que tú destacabas de Freud, ¿no?, de ese darle la palabra a la mujer, porque si nos remontamos a las diferencias que antes hablábamos entre el hombre y la mujer, alguna incluso pues biológica, y siempre parece mostrado que la mujer tiene una habilidad y una facultad mayor para desarrollar la habilidad comunicativa, el lenguaje desde más pequeña. Sin embargo, precisamente ahí es donde se ha hecho históricamente muchísimo hincapié en cortarle esa habilidad, ¿no?, en hacerla callar, en prohibirle expresarse, y bueno, la lectura incluso, con cuanto más escribir, ¿no? Y eso lo venimos incluso heredando en cierto modo hoy, porque yo por mi ocupación actual o por mi responsabilidad actual como diputada de Igualdad, tengo contacto con la asociaciones de mujeres de la provincia y tal, y hay todavía una actitud extendida de hablar entre mujeres, uh-huh, pero ellas no hablan en muchos casos, o por lo menos no hablan en absoluto con la misma libertad si hay un hombre presente en la misma habitación, aunque sea un técnico del área de igualdad, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que nos ha marcado muchísimo. Lo vemos en cualquier reunión social, hasta en generaciones muy jóvenes, como las chicas se van con las chicas y los chicos con los chicos, sobre todo cuando son parejas, porque tal vez en el grupo de amigos entre iguales hay, digamos, una mayor mezcla, pero cuando la gente se empareja aparecen mucho estos prejuicios, ¿no?, al respecto de que las mujeres hablan de unos temas y los hombres de otro, de que las mujeres se encuentran más a gusto entre ellas y... Pero forma parte de esa segregación a la que se nos conduce, ¿no? Que de alguna forma nos identificamos más con nuestros iguales y nos han enseñado que unas somos de una manera o debemos ser de una manera y otra. Eso de la igualdad es normal que nos... Claro, eso de la igualdad es muy interesante porque somos desiguales hombres y mujeres, o todas las mujeres somos iguales y todos los hombres son iguales, ¿no? No, yo creo que además la diferencia es una fuente de riqueza, ¿no? Diverso. No podemos borrar las diferencias. Lo que no podemos es partir de la diferencia, sino que hay que llegar a ella. Esto es muy interesante. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de entender. En los colegios estos que están diciendo que van a segregar, van a hacer colegios segregados solo para varones, porque los varones tienen, según estudios pseudocientíficos, mayor capacidad para la matemática y las mujeres más capacidad para la música y para, ¿no? Es decir, volver a los prejuicios del siglo XIX otra vez. Pues yo creo que de las diferencias no se puede partir, porque entonces se genera discriminación, pero sí se llega inevitablemente a ellas, porque yo no voy a leer igual que tú, ni que ella, ni que este señor que está con la cámara aquí detrás de nosotros trabajando esta noche para que podamos hacer el programa. Es decir, hay una diferencia de cada humano por la formación propia que ha tenido cada uno, por la manera de vivir las cosas. Entonces, ¿por qué no va a haber una diferencia entre los hombres y las mujeres? Entonces, yo creo que no se trata de borrar la diferencia, sino de luchar por una igualdad social, una igualdad ante la ley, una igualdad de salario, que es lo que decía Betty Friedan, ¿no? La igualdad por la que tenemos que luchar es la igualdad de salario, ¿no? Bueno, y aparece aquí el tema económico, el dinero, ¿no? La diferencia, que es enriquecedora, ¿no? Pues que el tema de dinero parece que en el campo femenino está como un poco apartado. Ya no se habla tanto de diferencia, sino de diversidad. Es decir, ¿cómo gestionamos esa diversidad? Porque ya no es solamente, evidentemente hay diferencias biológicas que son, bueno, está a la vista, están entre hombres y mujeres, pero dentro de las mismas mujeres somos diversas y entre los mismos hombres. Entonces, la gestión de una sociedad moderna sabe gestionar la diversidad.
entre diferentes razas, entre diferentes opciones religiosas, opciones políticas, porque ahí está la riqueza, a partir de esa diferencia, de que somos diferentes, diferentes en nuestro pensamiento. Y hay otra cosa que dijo el doctor Menaza que me encanta, porque además, por ejemplo, cuando yo he trabajado con mujeres, el tema de la lectura. La lectura te aparta de la ideología familiar. Esa es una frase que bueno, me he quedado con ella porque es un hecho, sobre todo mujeres que, por ejemplo, de la edad de mi madre, que bueno, que tenían una ideología y ese mandato de género donde habían determinadas cosas que ya estaban asumidas, pues el hecho de tomar un libro y meterte en una historia ajena y descubrir que puede haber otra forma de vivir, otra forma de pensar, de relacionarse, habría una ventana a la curiosidad, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo que además hablan, por ejemplo, Alejandra, con el psicoanálisis de la escritura, ese trabajo creativo donde tú te vas redescubriendo, es una aportación, es importante el psicoanálisis, pero cuando le añades la escritura, pues se vuelve una terapia muchísimo más efectiva y más enriquecedora aún. Y no solo lo plantea Alejandra como algo terapéutico, sino como una parte de tu formación como profesional en el campo de lo que hablaba el doctor Menaza del grupo cero, ¿no? Mujeres que tienen que trabajar, tienen que escribir, tienen que abordar distintas funciones y campos de creación, sino también como, ya digo, como una manera de que haya una historia, de que uno pueda ver qué es lo que verdaderamente piensa, porque hablar es una cosa y escribir es otro, ¿no? Que tienen que trabajar, eso me parece muy interesante, porque tienen que trabajar socialmente, es decir, no podemos formarnos, que adquirimos una deuda porque hemos sido formados y no devolver esa deuda atendiendo la demanda de personas que necesitan, ¿no?, esa atención. Es decir, que la mujer que no trabaja también, hay un egoísmo en ello, ¿no?, de alguna manera. La mujer que se ha formado y que ahora se dedica solamente a la familia es un poco egoísta en el sentido de que no le da toda su formación, ¿no?, a la sociedad, no devuelve ese bien que le ha sido otorgado, ¿no? Bueno, también para muchos la educación y la formación no es un bien, sino es algo que te disturba, tal vez, de esa función familiar, ¿no? Entonces, cada vez eso es menos así, ¿no? Y lo entendemos como, o muchas lo entendemos como la única forma de vivir o la liberación de modelos o ideas familiares o que te mantienen en un pensamiento que te hace infeliz, ¿no? Pero para muchas es como una complicación, ¿no? Muchas mujeres, a pesar de que se abran las puertas a esta mujer del siglo XXI, esta diversidad, para muchas eso es un camino que no desean elegir, ¿no?, que le plantea también responsabilidades, ¿no?, también asumir nuevos roles, también con lo económico, y no todo el mundo, no todas las mujeres quieren sumarse a ese nuevo lugar. No todas las mujeres quieren, y en el caso de las mujeres que han tenido la oportunidad de tener una formación, por lo menos ellas tienen, lo entiendo así, la oportunidad de elegir, ¿no? Si después en un momento de su vida eligen dedicarse a su familia, al hogar, bien, es su elección, y en definitiva todos tratamos de ser felices de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno, yo respeto y entiendo que haya mujeres que encuentran en el hogar pues la felicidad. Sí, pero la lo vida importantísimo, de cada uno... claro, lo importantísimo y lo fundamental es que estén formadas, que la mujer tenga esa opción en un momento dado poder trabajar o poder elegir en definitiva lo que quiera hacer con su vida, ¿no? Y sí, quería yo retomar una idea que tú has puesto sobre la mesa, que es el hecho de que las diferencias por las diferencias que tenemos hombre y mujer, tengas ya roles asumidos. Eso es uno de los conceptos que hoy día pues más se trabaja en derribar desde los departamentos de igualdad, ¿no? Y ahí tenemos un trabajo ingente pues con las propias mujeres, madres y abuelas, que son educadoras también de los niños y niñas del mañana, ¿no? Porque yo todavía tengo que, y surgen conversaciones que tienes que decir, vamos a ver, que yo soy mujer, pero yo no nací con un libro de cocina en la cabeza, de la misma manera que muchas veces tendemos a pensar que todos los hombres son mecánicos, o tienen uno que nacen con un destornillador, o con una habilidad para el bricolaje, ¿no? Entonces, pues bueno, pues... Claro, pero fijaros cómo si un hombre no trabaja, se considera como algo muy extraño o algo inesperado.
Y sin embargo, si una mujer no trabaja, pues no, no se considera algo raro, ¿no? Es decir, como que para el hombre es esperado para él el campo del trabajo y para la mujer es, bueno, una libertad, una opción, ¿no? Que realmente no está en libertad y no está en, es decir, sí, vale, podemos estudiar, podemos, tenemos esa opción en el plano teórico, pero luego nos encontramos con muchos más obstáculos a la hora de emprender una carrera profesional, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en esta coyuntura económica y social que vivimos, donde hay un proceso de transformación que, queramos o no, lo estamos viviendo, y en todas las esferas, por ejemplo, el tema del empleo, ¿no?, del trabajo. Normalmente, pues las tasas de paro femenina eran mayores que las del paro masculino. Pero de repente llegó la crisis y la balanza se equilibra y tenemos el mismo número, o casi el mismo número, porque empezaron los hombres, sobre todo el sector de la construcción, me refiero sobre todo a España, ¿no?, donde tenemos la crisis entendida también, no solamente lo financiero, sino el modelo económico que teníamos. Y empiezan a igualarse esas tasas de... Entonces yo siempre, cuando he hecho los estudios, cuando he visto, he dicho, bueno, este es el momento de sentar nuevas bases. Nuevas bases para la planificación también de las carreras, para también ver qué sectores económicos pueden liderar y quién los puede llevar a cabo. Es decir, tenemos un momento difícil, que, bueno, que está dejando a mucha gente en una situación bastante terrible, lo estamos sufriendo todo, pero sí se están sentando las bases donde los modelos puedan cambiar. ¿Por qué? Porque hay una transformación y es evidente. Y esas cifras, por ejemplo, deberíamos aprovechar esas cifras para cambiar un poco los paradigmas, el modelo económico, el papel de la mujer dentro del mercado laboral, las cuotas. Nos hemos pasado toda la vida hablando de igualdad, hemos hecho planes de igualdad, hemos hecho planes de conciliación y ahora estamos dando cuenta de que no nos están sirviendo para mucho desde el punto de vista laboral, porque la crisis se plantea desde el problema de, bueno, que no hay dinero, que no hay recursos, con lo cual estamos ahora mismo con el tren parado. Y yo creo que estos números deberíamos aprovecharlos para sentar nuevas bases, ¿no?, de las relaciones, no solamente económicas, sino las relaciones entre hombres y mujeres y el papel, o bueno, los diferentes papeles que cada uno podemos pues jugar, ¿no? Incluso que en estos momentos de crisis económica y en algunos casos hasta social, es cierto que se corre el riesgo también de la pérdida de algunos derechos ya conquistados, ¿no? Y en ese sentido, desde las instituciones, las asociaciones, las profesionales, tal vez tengamos que estar un poco ahí vigilantes y alzar la voz para no permitir que esto ocurra, incluso pues para adoptar una posición un poquito más de poder de cara al futuro. Como bien decías antes, en el ejemplo de Islandia, nosotras tenemos mucho que aportar también para resolver, ¿no? No estamos como en otros momentos históricos, en la Primera Guerra Mundial o la Revolución Industrial, que se acordaron de la mujer por momentos coyunturales y luego ya se querían deshacer de ella, ¿no? Es decir, nosotras hemos venido aquí para quedarnos y queremos participar del modelo político, social. Por eso hablo de la importancia de este momento y de sentar las bases ahora, ¿no? Ya que es una oportunidad buena para reflexionar acerca de todo lo que hemos construido de mala manera o que hemos estado equivocados y cómo podemos mejorar los modelos, ¿no? Para que no se repitan algunas de las historias que estamos viviendo y que estamos padeciendo todos. Y eso, ¿no?, es algo que tenemos que construir efectivamente de forma colectiva, ¿no? Es buen momento quizá para poner en valor ese esfuerzo que han ido haciendo las mujeres, esa lucha y esa consecución de objetivos que se ha ido logrando y bueno, pues plantarnos ante esos recortes que nos afectan muchas veces de forma especial y defender esos hitos o esos derechos que se han ido conquistando, ¿no? Está claro que la acción social colectiva pues muchas veces es la que tiene la palabra frente a que se tomen unas decisiones u otras que nos puedan afectar. Así que, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Elena, en que hay que alzar la voz y defender, bueno, pues nuestros derechos, claro que sí. Bueno, pues por hoy llegó nuestro tiempo. Hemos pasado unos minutos muy interesantes de trabajo, de reflexión y también, pues bueno, de nuevos planteamientos de cara a los próximos programas. Muchas gracias, Laura, por tu trabajo, por habernos
hecho esas indicaciones y estas entrevistas tan interesantes. Buenas noches, Elena, y buenas noches a todos. Ha sido un programa muy interesante, pero amenazamos con traer más noticias, más planteamientos, más pensamientos, más polémica, ¿no?, que es de lo que se trata, y más revolución en el pensamiento de cada uno y de cada una. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, citarles para la próxima semana, que vamos a trabajar el campo de la mujer y la creación. Tendremos también invitados muy relevantes en este sector, y estoy segura de que también van a aportar nuevos contenidos para seguir trabajando en pos de este nuevo modelo de mujer. Muchas gracias por su atención y les espero en el próximo programa.